los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Al principio del golpe, el Frente Popular estaba dividido entre los extremistas que pedían el reparto de armas al pueblo y los moderados que se oponían. Tras la dimisión de dos presidentes del gobierno, se acabó repartiendo armas al pueblo para combatir el golpe militar, pero la realidad en las calles de la República fue que los obreros usaron las armas para realizar detenciones ilegales, robos camuflados como incautaciones, bandas armadas, saqueos, torturas y asesinatos. Finalmente, cuando el gobierno consiguió ya era tarde, las potencias democráticas habían escuchado las terribles atrocidades que los republicanos realizaban en la retaguardia, como jurados populares en los que un analfabeto tenía poder para dar muerte a varias personas cada día. La comunidad internacional se preguntaba si no sería mejor apoyar a los sublevados, que por lo menos conservaban el poder en las calles. La República dejó un total de 38.000 asesinados en la retaguardia. La represión republicana comenzó con la ejecución de los sublevados que se rindieron en las plazas donde el alzamiento fracasó. Algunos se divertían por las noches disparando a las ventanas donde había alguna luz encendida. En mitad del vacío de poder, al principio de la guerra, se crearon las checas. Algunas eran simples bandas criminales que buscaban sospechosos y los asesinaban. Otras, con un mínimo de decencia, interrogaban y torturaban a los presos sospechosos de colaborar con los golpistas. Cada vez que los sublevados bombardeaban una ciudad republicana, ellos fusilaban unas decenas de prisioneros en las cárceles. Por otro lado, se asesinó al 16% de la comunidad religiosa, un total de 7.000 religiosos, y se saquearon o incendiaron 20.000 propiedades de la iglesia. Con el frente ya establecido, la República controlaba las principales zonas industriales del país, pero tendrían problemas de abastecimiento porque los nacionales controlaban las principales zonas de cultivo y materias primas. Además, cada vez que dimitía un presidente de la República, le tomaba el relevo otro más extremista, poniéndose finalmente al Partido Comunista. Por lo que con el paso de los gobiernos hubo una fuga masiva de capitales por temor a las expropiaciones. Mientras los sublevados recibían préstamos a largo plazo de Estados Unidos, Alemania e Italia, la República tuvo que pagar el armamento al contado con el oro y las divisas que contaba el Banco de España. La estrategia militar republicana era más pobre que la de los sublevados, pues no se fiaban de los oficiales y tuvieron que crear un ejército de cero con los milicianos que habían movilizado. Los republicanos, al no tener la iniciativa estratégica, se limitaban a tratar de parar el avance africanista y los asaltos de Mola a Madrid. Poco a poco fueron transportando a los milicianos al frente. Cuando comenzaba la batalla de Madrid, los republicanos sacaron en tren a los prisioneros para trasladarlos a Valencia. Pero por el camino, sin la orden de ninguna autoridad, pararon el tren, sacaron a los presos y fusilaron a la mayoría. Las famosas brigadas internacionales tampoco eran realmente profesionales, pues la mayoría eran trabajadores reclutados por partidos comunistas y veteranos de la Primera Guerra Mundial. En el campo había como mucho 20.000 efectivos desplegados al mismo tiempo, pero en lo que duró la guerra se alistaron a las brigadas unos 59.000 voluntarios. Llegaron en octubre de 1936 y sus primeros combates fueron en la Batalla de Madrid, donde se disponían a defender la capital en superioridad numérica frente a las fogueadas tropas moras del bando nacional. La República traspasó el gobierno a Valencia, pero finalmente resistieron los defensores de Madrid. El improvisado ejército de la República no tenía nada que hacer contra las experimentadas tropas nacionales, pero les quedaba la esperanza de que comenzara la guerra en Europa y la intervención extranjera solventara la guerra. ¡Grande ver y lo sabe bien! ¡Y a la de